Y ya en lo que respecta a la base, bueno, la base es una base que efectivamente están inconformes y es parte de los planteamientos que traemos nosotros ante, ante Zagarpa y ante Cerca, de que se pueda mejorar esa base y sobre todo que las bodegas, los centros de acopio, pues, reconozcan también las calidades. Es parte de la lucha ahorita. Eso se puede ir acomodando en el transcurso. Ahorita lo importante es que de las más de 50.000 hectáreas que se tienen sembradas, bueno, pues esperaba algo más catastrófico y únicamente el reporte que se están dando es de que no pasa de 5.000 hectáreas las que tienen pérdida total. Entonces, ahí tenemos que focalizarnos a que esta gente, además de los fondos de aseguramiento que no le dan al 100%, buscar el, cómo sí le podemos hacer darles algún apoyo y se puede complementar con esos apoyos que están ahí ya autorizados. Bueno, la base, el asunto fue que la negociaron así, pues está negociada y ahorita lo que nos está pegando en la base es de que se cayó el precio del dólar. Ese es donde le está pegando, pero ellos traen un apoyo que no lo traen otros estados, que se dio fundamentalmente por el, por lo que ellos ahí han vivido, porque hicieron un cambio de cultivo y se le está considerando ese apoyo. Bueno, la verdad ahí los dirigentes han estado muy activos en ese tema, Manzanares, Ramón y don Pedro, y están, estamos ahorita solicitando una audiencia y lo más seguro que sea esta semana para ver esos temas en la Ciudad de México con Homero, que es el que le da seguimiento a estos temas. Homero es el de Homero Méndez, en la Zagarpa. Lo vamos a plantear esta semana. De los mangueros, de las 28.000, 30.000 hectáreas, afortunadamente no fue al 100%. Ahí se habla de una franja donde está la mejor calidad, donde sea la mejor calidad de mango, que es en la franja que se encuentra ubicada en Rosario, sobre los márgenes del río. Es donde hubo más granizada y que está ubicado entre Chameta, La Pozole, es donde se habla que hay la mayor afectación. Y bueno, ahí los productores, con las cifras que están dando, pues están pidiendo una revisión. Yo creo que eso es viable, ¿no? Si ya la Junta de Sanidad y Zagarpa hicieron un levantamiento, bueno, porque se replantee para revisar efectivamente qué tanta afectación. Y aquí lo importante es que ya se hizo la solicitud de declaratoria de emergencia por parte del gobierno de Estado para que puedan accesar a los apoyos que se tienen en el Fonden y que ahí puede entrar el programa Cadena y puede entrar el seguro catastrófico para apoyarle a esa gente. Es particularmente para los mangueros esto, ¿verdad? Es para los mangueros. En el caso de los zonas de riego, pues entran los fondos de aseguramiento. En el caso de donde no tiene seguro, como es el caso de los mangueros, pues ahí entra el seguro catastrófico. Aquí lo ideal es que ya en estas zonas se constituye un fondo de aseguramiento y puedan asegurar esta cosecha, porque ya esto ya es recurrente, pues los mangueros ya se están dando de manera más con los cambios de clima, y es importante, bueno, pues ya buscar fondos de aseguramiento, constituir un fondo para que puedan asegurar un paquete del costo que tienen y puedan formar parte de la inversión, porque ahí se habla de que el paquete pues son entre 8, 10 mil, 12 mil pesos por hectárea, y el seguro catastrófico pues no te da ni el 30% de la inversión.